Colombia es el país del mundo con más especies de aves, pero ¿sabía usted que aproximadamente el 10% de esas especies dependen de humedales para su supervivencia? Estas aves, dentro de las que se encuentran las gaviotas, los pelícanos y chorlitos, ocupan un lugar muy importante dentro de la dinámica de los ecosistemas marinos. El interés por la ornitología marina y costera ha llevado a personas de diferentes lugares del mundo a diseñar, revisar y aplicar metodologías que permitan estudiar la distribución de estas aves y su relación con los ambientes que habitan. La Asociación Calidris es una organización dedicada al estudio y la conservación de las aves acuáticas en Colombia. Desde 1989, esta asociación ha liderado investigaciones para incrementar el conocimiento de estas aves mediante iniciativas aplicadas a su conservación. En mayo de 2003, la Asociación Calidris emprendió un proceso de monitoreo de aves acuáticas en tres áreas protegidas del Pacífico colombiano, con el fin de aportar a la planificación y motivando la participación permanente de las comunidades y entidades locales en la conservación de estas especies y sus hábitats. Durante el proyecto se han identificado sitios importantes para la reproducción y descanso de un importante número de especies de aves acuáticas, entre los que se destacan tres áreas protegidas del Pacífico colombiano. El Parque Nacional Natural Sanquianga se localiza en el extremo norte del departamento de Nariño. En sus 89.000 hectáreas alberga una población de casi 11.000 habitantes y se constituye como una zona importante a nivel nacional para las aves marinas como el cormorán neotropical, las gaviotas, los gaviotines, pelícanos y piqueros, y aves playeras como el playerito moteado, la collareja piquigruesa, el zarapito común y especies del género Calidris. El Parque Nacional Natural Gorgona se encuentra ubicado frente a la costa del municipio de Guapi, departamento del Cauca. Con más de 60.000 hectáreas de extensión, representa un área importante para la anidación de pelícanos y de piqueros y se destaca como sitio de descanso para fregatas. El Santuario de Flora y Fauna Malpelo está ubicado aproximadamente a 500 kilómetros de la Bahía de Buenaventura. Es la isla colombiana más occidental sobre el Pacífico y pese a su aspecto desolado, posee una colonia reproductiva de piqueros enmascarados de aproximadamente 30.000 individuos, equivalente a un tercio de su población mundial. Esta especie se encuentra amenazada en la actualidad. El canto de las aves anuncia que ya está amaneciendo en las playas del Pacífico Sur. La marea va llegando a su punto máximo y las aves marinas y playeras aún permanecen juntas. Los investigadores de la Asociación Calidris aprovechan para hacer censo y estimar la cantidad de aves que usan el lugar. Este procedimiento se realiza mensualmente recorriendo las áreas de concentración diurna para estimar la variación temporal en la abundancia de estas aves y la importancia de los diferentes humedales para su mantenimiento. Durante los censos también se han registrado especies poco comunes o nuevas para el Pacífico colombiano, como el zarapito moteado, el playero patilargo, el playero rabiblanco y flamenco, entre otras, ampliando el conocimiento sobre la distribución de estas aves en la costa pacífica colombiana. Se acerca el mediodía y los investigadores se disponen a realizar la caracterización del hábitat. Para ello deben medir la inclinación de la playa, tomar algunas muestras para determinar la composición del suelo y ubicar las posiciones de las áreas en que se trabaja con ayuda de un sistema de posicionamiento global. Es así como se han identificado algunas características en la alimentación de estas aves y el estado de los lugares que habitan. Por ejemplo, se ha logrado determinar la presión antrópica ejercida sobre el pato cuervo que se reproduce en el Parque Sanquianga, cuya colonia de reproducción es sometida desde hace varios años a explotación no planificada, vinculando el derribamiento de árboles y la captura de polluelos. Son las 5 de la tarde. La marea está subiendo de nuevo y las aves que estaban dispersas se empiezan a unir.
Los investigadores instalan redes de niebla en la playa que permanecerán abiertas durante la noche, siempre y cuando no llueva. Al capturar aves, se iniciará el proceso de anillamiento, donde estas son manipuladas con el mayor cuidado y luego liberadas para que continúen con su vuelo. El anillamiento es un tipo de metodología que lo que busca es proveer una marca, en este caso para aves playeras. Nosotros utilizamos anillos metálicos numerados y de esta forma podemos reconocer en la mano cuando volvemos a capturar a uno de estos individuos, si lo habíamos marcado previamente, entonces cuando llegó, si ha pasado cierto tiempo, si ha aumentado de peso, si hay cambios en su plumaje o también las condiciones de salud de cada individuo. Durante el desarrollo del proyecto, los investigadores de la Asociación Calidris lograron anillar 862 aves playeras de 12 especies diferentes, siendo el playerito moteado la especie que más se capturó. Se identificó a la Junita, la playa de la Vigía y la zona de Islerías como tres sitios importantes para el descanso de aves playeras durante el invierno del hemisferio norte. Además de esto, se han obtenido otros datos importantes para el conocimiento de las poblaciones de aves acuáticas. El Parque Sanquianga y zonas aledañas es probablemente el área más diversa para aves playeras en todo Colombia, con 28 especies registradas. Además, es utilizada por más de 30.000 aves playeras. Cerca de 30.000 pelicaniformes se encuentran en el área comprendida entre los parques Sanquianga y Gorgona y el área amortiguadora de Guapi. Este es un corredor de importancia para el movimiento de estas especies, para su alimentación y la reproducción de al menos tres de ellas, el piquero café, el pelícano pardo y el pato cuervo. El piquero de patas azules no cuenta con grandes colonias de reproducción en el Pacífico colombiano. Sin embargo, hasta esa área llegan más de 10.000 individuos, posiblemente provenientes de colonias de Ecuador. Estos números confirman el área de Guapi, Sanquianga y Gorgona como tal vez el área más importante para la concentración de aves marinas en todo el Pacífico colombiano y una de las áreas más importantes en el norte del Pacífico suramericano. Podemos hablar de que Gorgona y Sanquianga son parte de un paisaje marino muy grande en el cual estas aves marinas van desde las colonias de cría, se alimentan en otras áreas y luego pueden regresar y mantenerse. La Asociación Calidris cuenta con la satisfacción de tener un grupo de colombianos que después de varios años de investigación en distintas zonas del país ha profundizado sobre el conocimiento de las diferentes metodologías, alcanzando un buen nivel de trabajo. Los programas de seguimiento, de monitoreo de las dinámicas de poblaciones de especies de aves marinas y playeras son herramientas fundamentales para el diseño de estrategias de conservación y estrategias de manejo marino-costero en el país, y por eso el trabajo que adelanta la Asociación Calidris es un trabajo que cumple un papel supremamente importante. Durante muchos años, la investigación científica se ha dedicado a la búsqueda de información sobre especies y sus hábitats, información que permanece ajena a las comunidades sin promover la participación y el logro de acciones concretas de conservación. Por esta razón, la Asociación Calidris ha querido vincular las actividades educativas al trabajo que realizan las diferentes localidades para compartir información y motivar a niños, jóvenes y adultos a que reflexionen sobre su entorno y busquen la sostenibilidad de su vida. Dado cuenta que no estamos solos y que no somos nosotros con los animales o nosotros con el ambiente, que ese ambiente tiene personas, que esas personas son las directamente involucradas con los recursos que están en su región, son los usuarios de esos recursos. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos un mayor acercamiento, no solo desde la investigación, sino de la educación, podemos acercarnos más hacia el desarrollo sostenible. Muy temprano en la mañana suenan las campanas.
Las escuelas de Mulatos, La Vigía y Amarales abren sus puertas y antes de que los niños lleguen a recibir clases, un grupo de investigadores de la Asociación Calidris ha preparado minuciosamente una serie de actividades para compartir con chicos y jóvenes algunos de los conocimientos sobre las especies de aves que habitan el Pacífico colombiano. Para las actividades de educación se realizaron 6 módulos construidos de manera concertada con los docentes y estudiantes, iniciando con temas generales como las partes de las aves y aspectos de su biología y ecología. Además, se realizaron salidas de campo para identificar los nombres comunes de las especies y las diferencias entre aves migratorias y residentes, generando siempre la reflexión sobre problemáticas ambientales. Toda la metodología que se utilizó fue con lúdica, o sea, quisimos que fuera lo más divertido posible, o sea, que las aves fueran una excusa para aprender, que si de pronto, bueno, no logramos capacitar a todos como quisiéramos o que todos se interesen en el tema de las aves, por lo menos que tuvieran un recuerdo bonito de aprendizaje con las aves. Desde rompecabezas, pasando por crucigramas, juegos de mesa como el dominó, huesos, plumas y muchos colores, hasta la composición de coplas, concursos y versos, los módulos de capacitación se convierten en un aprendizaje constante y en un intercambio de saberes entre niños e investigadores. Y ahí uno aprende qué es lo que le da la alegría a la naturaleza, ¿sí? Los animales, el cantar de las aves son muy lindas, ¿sí? Alegran el ambiente, porque un bosque sin ave, un bosque sin el ruido de los pájaros no es nada. Para la Asociación Calidris, una de las satisfacciones más grandes que arroja este proceso de educación es el gran interés que mostraron los niños y jóvenes de la zona para participar de las actividades programadas. Fue precisamente este interés el que permitió explorar la creatividad y la utilización de los saberes locales para producir conocimientos colectivos. A través del libro Las aves de las playas del Parque Nacional Natural Sanquianga, una historia contada por niños, los estudiantes cuentan la historia de sus playas y de las aves que habitan en ellas. Los niños son los protagonistas de la historia, ellos se ven reflejados ahí en el libro, entonces es como que ellos sean unos pues multiplicadores de su trabajo. Muy pronto los investigadores se irán de la zona y este libro quedará como una herramienta para darle continuidad al tema de aves en los procesos educativos. El acercamiento a la comunidad también ha permitido aportar insumos para lineamientos de manejo en el Parque Sanquianga, necesarios para garantizar la conservación de los recursos naturales que están en la zona. De alguna manera se posiciona un poco en la gente pues que vive allí, la importancia de la conservación de especies que en este caso la gran mayoría son migratorias o las que son residentes pero que tienen pues en el área tienen digamos su sitio de anidación o sitios de descanso de alimentación. Entonces digamos que eso nos ha permitido acercarnos un poco más a la gente en temas pues como de conservación, sobre todo de especies que concretamente no generan alimento o subsistencia o seguridad alimentaria a las personas, y entonces digamos que a veces es como un tema que queda relegado, pues como un segundo plano. Finalmente, la idea en Sanquianga, pues por la particularidad de ser un parque tan habitado, y que prácticamente el territorio está compartido con la comunidad, el plan de manejo debe ser construido participativamente en todos sus componentes. Es por esto que la Asociación Calidris, por medio de la investigación, aporta insumos útiles para el diseño e implementación de las acciones de conservación de cada una de las áreas protegidas en las que está trabajando, y de esta forma articular el conocimiento ornitológico a políticas de manejo acordes con la realidad de cada parque. Calidris se caracteriza por hacer un trabajo sistemático con metas a mediano y a largo plazo y orientado a llenar vacíos específicos de conocimiento que se han ido advirtiendo a través de los años. Finaliza otra jornada de trabajo y los investigadores de la Asociación Calidris retornarán a la ciudad para continuar con la sistematización y análisis de la información obtenida.
Para ellos y la organización, es claro que el estudio de las aves acuáticas requiere de un trabajo continuo para poder detectar tendencias poblacionales, determinar las dinámicas a través del tiempo de estas especies y por lo tanto poder precisar los cambios medioambientales, estableciendo categorías de amenaza en que se encuentran estas especies. Solo de esta forma se podrán tomar medidas oportunas.